Entonces después que Él viene y entra a tu cuerpo con fuerza, tu vida nunca jamás vuelve a ser la misma. Muchas veces tú y yo queremos cambiar a nuestros hijos y estamos desesperados porque nuestros hijos están vueltos pedazos y no nos damos cuenta que nosotras mismas necesitamos eso que estamos pidiendo para nuestros hijos. Cuando yo me paro en fe y el Señor me sana a mí y me restaura a mí, entonces yo me levanto por mi hijo. Y cuando yo me levanto por mi hijo, el diablo tiene que soltarlo. Hoy, mañana, pasado, lo tiene que soltar. A veces las situaciones que nosotros vivimos es para empujarnos a la posición donde yo tengo que estar. Seguro, mamita. Ay, no. Es que mire, hermana, todo lo tengo patas para arriba. Gracias. Qué bueno. Dele gracias a Dios que todo está patas arriba. Eso significa que como estabas por dentro, Dios lo sacó a lo natural para que vieras cómo estaba tu vida. Y cuando Él comienza a tratar con nosotras y Él dice, mira, tú estás tan metida en que yo sane a tu marido, que yo sane a tu esposo, a tu hijo, pero ¿por qué primero no te sanas tú? Y yo te quiero usar a ti, no el consejo del pastor, no el consejo de la pastora, yo te quiero usar a ti. Pero yo no te puedo usar mientras en ti no haya habido un rompimiento. Yo me quiero derramar sobre ti y tú vas a ser la vasija de honra dentro de tu propia casa, para que tu casa vea que al Dios al quien tú sirves es un Dios de poder. Colócame la canción. Esta canción se llama La Unción. Yo necesito de ese poder. Ay, yo quiero ir donde esa mujer que está ahí sentada, la de café. Y yo quiero que usted escuche lo que yo le voy a decir. No es con fuerza, ni con palo, ni con grito. Es con el poder de su presencia. Dice el Eterno en esta tarde que por un instante sueltes tu carga y tu necesidad y te vayas de rodillas su presencia. Que es de rodillas como te va a dar la victoria. Que es de rodillas como vas a ver su poder actuando. Que es de rodillas como vas a ver los milagros en tu casa. No es quejándote, ni dejando de ir a la iglesia, ni desanimándote. Solamente despójate y deja que su presencia se manifieste. Hay cosas que yo no puedo arreglar. Yo no las puedo arreglar, ¿para qué me amargo? Yo he aprendido en medio de esa dificultad a adorar y exaltar el nombre del Dios Altísimo. Aleluya. Sabiendo que tú escuchas, es delante de su presencia como yo arreglo las cosas. Rendida vengo a ti, sabiendo que respondes. Déjala solita, déjala. Rendida vengo a ti, sabiendo que sin duda amigo y salvador. Es mi necesidad que derrames sobre mí tu Espíritu, Señor. Se deje sentir en mí
y que tu santa unción caiga con poder y se apodere de mí. Que el fuego descienda sobre ella ahora, Señor. Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder vencer. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder vencer. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Paz, 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 paz. Paz, paz, sale toda amargura, toda tristeza en el espíritu, todo eso se cae al piso. Te vas a levantar en gloria, te vas a levantar en poder. En medio de la dificultad, usted va a cantar victoria. En medio del dolor, usted va a declarar la victoria. Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de poder vencer. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Yo necesito de la unción para poder crecer. Necesito de la unción para poder vencer. Necesito de la unción para poder impactar a un mundo en necesidad. Yo estaba haciendo un estudio que no podía tener el sacerdote en el Antiguo Testamento. Y uno de los impedimentos estaba que no fuera enano y todo. Y uno de los impedimentos era que no tuviera los huevos mayugados. Y yo quería ver qué significaba eso espiritualmente. Yo dije que los huevos no los tenga mayugados. ¿Cómo es? Claro, no decía ahí los huevos, decía testículos. Pero usted sabe que yo soy naca por excelencia. Y decía que los testículos no los tenga mayugado. Yo dije, yo voy a ver eso. Cuando me puse a estudiar proféticamente qué simbolizaba, no se puede reproducir. El semen es una semilla. No puede dar fruto. Y yo le dije, Señor, ¿y dónde las mujeres tenemos eso? Ah, pues en los pechos. Nosotros amamantamos con ellos. No podemos amamantar ni mantener el baby porque los pechos están secos. Hay mujeres con un llamado exitoso, pero están empeñadas en que Dios les solucione su problema familiar o su problema económico para entonces sentirse plenas. Y yo te aseguro, mujer, que aunque Dios te solucione tus problemas, mientras tú no cumplas el propósito por el cual Dios te creó, tú seguirás viviendo insatisfecha. Porque lo único que me da a mí mi plenitud es saber que Dios me ama, que yo le amo y que estoy en su propósito divino. Eso es todo. Cuando la mujer de Dios entiende que nosotros vivimos en Dios, y que las cosas que yo vivo que son naturales, porque Jesús fue bien clarito en eso. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones.
O sea, yo sé que si no sufro de minga, sufro de mandinga. Algo viene. Cuando venía para acá estaba feliz. Voy a ver a Carlita, voy a ver a su mamá, voy a ver a su papá. Allá se come rico. Voy a ir a las playas de Quino. Y yo venía con todo mi plan, ¿verdad? Y cuando venía para acá venía enferma. Enfermé. Iba en el camino, un accidente. Llegué tarde al aeropuerto. Perdí el avión. Y una cosa llevaba a la otra. Y uno dice, Dios no me llevó. ¿Cómo no? Pero es parte de yo ver todas esas mujeres que tú has escuchado hoy siendo libre. Es el precio que yo tengo que pagar. El diablo se para, pero yo también me le paro. Y cuanto más fuerte se pare, más fuerte me paro yo. Ay, hermana Mendiola, usted no sabe mi vida tan triste. Ay, hermana Mendiola, cómo yo he sufrido. Yo también he sufrido. Pero eso es lo que me hace más que vencedora. No soy vencedora, más que vencedora. Si no hubiera sufrido, no soy vencedora. ¿Vencedora de qué? Soy vencedora porque los obstáculos que he tenido que pasar son demasiado grandes. Y yo por encima de ellos, con estos tacones bien altos, me los paso y me los repaso. La vida ha sido dura, pero más dura soy yo que estoy parada sirviendo a Dios. Se para. Y Pablo dice, mire hermana, míreme aquí. Pablo dice, y después de haberlo acabado todo, quédate firme. Tú vienes, conquistas y Dios te responde y bajas las manos. No. Yo sé lo que es un puño del diablo, pero él sabe también cómo duelen los míos. Sí me ha hecho llorar, es verdad, pero yo también le he sacado sus buenas lagrimitas. ¡Gloria a Dios! Porque esto es para gente. Esto no es para gente reasquítica. Esto no es para mujer chilloncita. No, 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 no. Párese y pelee su bendición. Ya se acabó. La chichiche se acabó. Se acabó. Se acabó. Usted va llorando. Porque a veces hay que pegar su chillada. Pero caminando. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Pastor, esto es mucho para mí. Eso significa que la estabas llevando en tu fuerza. Cuando ya uno no puede más, era que tú lo estabas cargando. Y yo no puedo con nada. Pero hay alguien delante de mí, poderoso en batalla, que nunca ha perdido ninguna batalla. Ese Dios se levanta a mi favor. Y ese Dios pelea por mí. Y ese Dios me eleva sobre las alturas.